Feliz año, chicos. Gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y un vídeo un tanto especial, ¿no? Es la primera vez que voy a hacer un vídeo de este estilo, por así decirlo, y la verdad es que tengo bastante ganas de ver cómo afronto este pequeño reto, ¿no? Se acaba el 2017, sí, se me ha hecho relativamente corto. Es de estos años que a lo largo del año dices, joder, qué año más largo, pero luego cuando llegas al final dices, echando la vista atrás, dices, pues tampoco ha sido tan largo, ¿verdad? Y es uno de estos años que me deja buen sabor de boca. A mí, en lo personal, me deja buen sabor de boca. Este vídeo va a ser un poco más reflexión, ¿vale? No va a ser un gameplay ahí motivado a tope, sacándome las rachas en un minuto, que, por cierto, si no lo habéis visto, os lo dejo en la descripción, ¿vale? ¡Spam! Pero no he venido aquí para hacer spam. He venido para echar la vista atrás y contaros cómo ha ido mi 2017... y proponeros a vosotros, por supuesto, que me lo digáis en los comentarios o en redes sociales, que estoy atento a notificaciones, hablo con suscriptores por tanto por Instagram como por Twitter, ¿vale? Si queréis hablar, pues ahí lo tenéis. Y he venido también a plantearme nuevos retos para el 2018, ¿no? Porque yo creo que siempre se puede mejorar algo y creo que se puede hacer. Este año le empezamos, por así decirlo, el canal con menos de 1000 suscriptores, unos 700 aproximadamente. En este año hemos logrado llegar a los 1000, a los 2000, a los 5000 obviamente,
y finalmente a los 10.000, una cifra en, en la que ya empieza a decir, wow, esto va en serio y me lo quiero tomar en serio de verdad, ¿no? Este ha sido mi segundo año en YouTube, ¿vale? Ha sido, sí, mi segundo año. Y la verdad es que no ha sido mi año más productivo. Mi primer año subí muchos más vídeos, pero en mi opinión con bastante menor calidad. Y eso no quita que en este año no tuviese que haber subido bastantes más vídeos que los que he subido, ¿no? He subido un total de 13 vídeos en un año, que la verdad es una cantidad muy pequeña, ¿no? Muy pequeña de vídeos. Aunque muchos de ellos son parodias que llevaban bastante tiempo de preparación, tanto de guión como de grabación como de edición. Creo que siguen siendo pocos vídeos. Quiero este año, 2018, subir un total de 80 vídeos. Mi segunda meta es llegar a los 20.000 suscriptores, es decir, hacer más o menos el mismo crecimiento que ha habido este año. Y mi tercera y última meta para el nuevo año es sacar adelante proyectos que tengo pensados para el canal, no solo a nivel de vídeos, que ya iréis viendo pues a lo largo del año, ¿no? Si todo sale bien. Y espero que eso, todo eso salga adelante y lo podáis ver y lo podáis disfrutar, ¿no? Y dicho esto, yo creo que nada más. Espero que hayáis tenido un feliz 2017 y que tengáis un próspero año nuevo.